surja. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros con este tema ABC del juicio oral. Estábamos comentando con Olga Noriega antes de ir al corte, ¿en qué parte se da exactamente la mediación? Con base al comentario de Joana, preguntábamos, y así terminábamos el segmento, Olga, preguntando. ¿Se puede eventualmente llevar a cabo la mediación ante el Ministerio Público? ¿Eventualmente el Ministerio Público puede canalizar al Instituto de Mediación o como se le vaya a denominar en la ley secundaria para que ese órgano especializado con servidores públicos o no capacitados haga la mediación? O más adelante, si no la hubo y ya estando en el proceso judicial, se puede llegar a una mediación también ante el juez, a una suerte de arreglo. ¿Es así? Sí, mira, en cada estado de la República funciona de manera diferente. Por ejemplo, aquí en el DF, ¿sí?, el tribunal es el que manda al Centro de Justicia Alternativa a la víctima y al victimario para un proceso de mediación, ¿no?, el que los invita. El Ministerio Público aquí en el DF siempre ha mediado, como todos lo sabemos, pero se lo ha hecho al oscurito. O sea, el mediado en el sentido de que, a ver, señor, sí, se señora, lleguen a un arreglo, si no se arreglan ya vienen conmigo. Pero lo ha hecho de manera totalmente informal. Uh-huh. Aquí lo que se pretende es que justamente el Ministerio Público ejerza su criterio de oportunidad, ¿sí?, e invite a las partes, en cuanto llegan a la agencia, a llevar un proceso de mediación en tratándose de delitos leves. Ok, ¿se arreglan y firman ahí un convenio? No, pasan al Centro de Justicia Alternativa, ¿sí?, y ahí firman el convenio. Sí, en donde se les ofrece, se les dice cómo es el proceso de mediación, cuáles son sus reglas, etcétera, y... Pero cómo, si se arreglan, firman un convenio. Si se arreglan, al que final decías, del proceso, Joana, se firma un convenio. Ese convenio habría que judicializarlo, es decir... Exacto. Ante la presencia del juez, para que surta todos sus efectos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si no pasa esto, en caso de incumplimiento, pues generaría impunidad. La sí, porque señalas, puede ser que el convenio que firmamos tú y yo se refiera a que yo voy a resarcir o pagarte una cantidad en 6 meses. Así es. Eso lo firmamos hoy, pero puede ser que en 6 meses no te pague. Entonces hay que nuevamente reabrir, ¿no? Exacto. Entonces, a medida que el juez toma conocimiento y judicializa ese convenio, esa medida que en caso de incumplimiento yo puedo exigir, ya en un proceso es su cumplimiento. Muy bien. Bueno, creo que va quedando claro aquí que llegamos al MP, Ministerio Público, levantamos la averiguación, inicia la investigación si así lo considera pertinente, propicia la mediación, nos manda a la institución especializada, si finalmente llegamos a un arreglo, cumplimos las expectativas de la víctima, lo firmamos e idealmente con el juez. Esa es la opción uno. Sí. Pero viene la opción dos. ¿Qué pasa si o alguno de los dos no quiso mediar o bien... hechos los esfuerzos de mediar en la institución correspondiente, no llegaron a un arreglo? ¿Qué pasa en esta opción 2, John? No sirvió la mediación. No sirve. Entonces, ¿y seguimos con el MP? Sigue con el MP. Ahí, bueno, el Ministerio Público, en caso de que considere que el asunto tiene posibilidad de llegar a un juicio y que del contenido de los hechos, de la denuncia o querella, se desprenda que, por ejemplo, viene confeso. Uh-huh. Entonces, ahí... consigna y tiene la posibilidad de dirimir el asunto a través de un procedimiento abreviado. Uh-huh. Esto es en donde el juez verifica que efectivamente el imputado viene aceptando la participación en los hechos o bien acepta el hecho que se le está atribuyendo y en ese mismo momento puede obtener una sentencia condenatoria. Eso es. Digamos, ese es un supuesto en el que el inculpado acepta. Así Pero, es. Por ejemplo, en el...